L'alcalde de València, Joan Ribó, ha fet balanç de la cimera d'alcaldes celebrada a València amb motiu de la capital mundial de l'alimentació. Ribó ha assegurat que hi ha un greu problema amb dos vessants. D'una banda, hi ha 815 milions de persones que passen fam i d'altra, 700 milions tenen algun problema relacionat amb l'obesitat. Problemes paradoxals, ha assegurat que s'han d'abordar alhora des de les diferents ciutats preocupades per la situació. València és un tema que nos hemos tomado en serio, pero que no terminamos hoy, que vamos a continuar trabajando. Yo lo decía ayer, pero quiero resaltarlo. Tenemos ya un plan trienal para continuar desarrollando en nuestra ciudad todas estas políticas que van desde la producción. El lunes, si no recuerdo mal, vamos a presentar un programa ya para el banco de tierras de nuestra ciudad y también con afán de extenderlo a toda el área metropolitana. O sea, desde la producción local, pasando por la distribución, nuestros mercados, sabéis que es un tema que estamos lanzando, y también a otro factor que nos parece fundamental, que es el tema de la educación, desde los más pequeños hasta los más mayores, pensando en las escoletas y pensando también en la Universidad Popular y todos estos elementos. A més, Ribó ha destacat que València ha de seguir sent un referent pel que fa a l'alimentació mundial. València ha sido capital mundial de la alimentación y queremos seguir siendo un referente mundial en este tema. Y por eso estamos hablando y estamos trabajando para crear un centro que, además de los temas locales, tenga también un tema de referencia a nivel internacional con otras instituciones, con otras instituciones nacionales e internacionales. València es una capital, además de la alimentación, es una capital de valores y eso sencillamente nos gusta. En aquest balanç de la cimera d'alcaldes, Ribó ha estat acompanyat per diferents autoritats d'arreu del món.